Nos lo aprobaron. Salvo algunas pequeñas modificaciones, todo fue aprobado tal y como lo pedí. Tenemos 5 semanas para juntar toda la información y los documentos que necesitamos y poder optar por la grabación de 2 episodios para National Geographic y, con suerte, un contrato para poder hacer una serie propia. Ya nos depositaron la primera parte del presupuesto y ya tenemos fecha para cuando lleguen los del equipo técnico. Ya la hicimos. ¿Hacemos esto bien? Y directo a la cima. Podremos dejar atrás la miserable televisión local y hacer un hombre real. A ver, ¿entonces quieres decir que ya podemos empezar con el asunto de los nahuales? Absolutamente. Hay que movernos. Hay mucho que hacer. Es urgente que te pongas a documentar todo. Es muy poco el tiempo que tenemos para comenzar a filmar. Sí, que ya tenemos lo del presupuesto. Eso me acaban de decir. No, ahorita más que nadie lo necesito. Mire, ¿sabe qué? Ahorita voy para allá. Sale pues. Aquí te espero, chiquito. Sale de volada. Ya sabía que no me ibas a creer. Pero también todo lo que te cuento me lo tomas a guasa. ¿Y cómo quieres que me lo tome? Te mando a hacer una investigación seria sobre los nahuales. Y me sales con la jalada de que te encontraste uno que nos va a dar todo lo que necesitamos. Nada de documentación, nada de historia, nada de nada. ¿Cómo quieres que me ponga? No, pues no te pongas así. Mira, realmente lo que he descubierto es maravilloso. En cuanto tú veas a ese tipo, te vas a dar cuenta que es increíble. Llevamos años pensando y planificando este proyecto. Yo renuncié a mi trabajo y luego tú mandaste al cuerno al tuyo. Estamos quebrados. ¡Quebrados! Y ahora tú me vienes con la novedad de que te estás gastando el presupuesto que nos dieron en cuentos de tontos a los que nunca creíste. No quiero volver a verte. Ya van varios cuentos que nos dejan pendientes. Pero es que yo no tengo dinero, la del dinero. Mira, es... No soy idiota, pero es su problema. Señor, es su problema. Me da chance, voy rapidísimo. ¿De verdad se lo dijiste? Ay, cómo me hubiera gustado estar ahí cuando se lo soltaste. Mire, usted fue quien me sugirió que hiciera eso, ¿eh? Además, ¿de dónde quería que yo sacara el dinero para esa dichosa última prueba? Qué poca madre, ¿eh?
¡Qué poca madre! Lo único que hizo fue embaucarme con Fátima, quedar mal con ella, de paso, quedarme fuera del proyecto. Mire, ¿sabe qué es lo que creo? Que nada más está burlando de mí y me hace sacar dinero que ni es mío. Mira, Chuyito, si te he dicho todo esto, es porque me caes bien. Y porque tu pinche proyectito universitario necesita de bases sólidas. Sabes lo que tienes que saber. Pero ni creas que te voy a soltar toda la sopa, si no antes no me aseguras que me vas a echar la mano, manito. Voy a ir a recepción a cancelar el cuarto. Ya estuvo suave, ¿no? ¿Tú crees que todo esto es muy fácil? No. ¿Tú qué vas a saber? Si lo único que te preocupa es quedar bien con tu novia. No imaginas lo importante que para mí es esto. No solo es la oportunidad de terminar con décadas de investigación, sino de reconciliarme con todo esto que ya me tiene hasta el copete. Te voy a mostrar algo en serio. No, yo ya me harté, Yo llevo años harto y no me agüito. Mira, ven. Te va a interesar. Ven. ¿Sin trucos? No, sin trucos. Te estoy diciendo. Ahora sí va en serio. Te conviene. Mira. En este chiquero es donde está el descubrimiento más grande de todos los tiempos desde el calendario azteca. Mira, búrlate todo lo que quieras, pero el descubrimiento va más allá. Nosotros le vamos a dar material a los historiadores para que reescriban la historia del chamanismo y del nahualismo. ¿Por qué insistes en llamarle a todo esto nahualismo? Porque es un término que existe. Si no, chécate la Wikipedia. Mira, aparte el descubrimiento va más allá, ¿eh? A veces creo que te estás inventando tu propio concepto de nahualismo. No ayudas en nada, ¿eh? Ya verás, ya verás. Mira, aparte no confundas la gimnasia con la magnesia. Mira, el chamanismo es un rollo espiritualista. Y el nahualismo es algo más profundo, que nos hace conectar con la naturaleza, con los animales, con los elementos. Hazme caso, nosotros vamos mucho más allá. Ya, supera Octavio Paz y sus historiqueos chauvinistas. Mira, no se trata de una cuestión de paz con los españoles. Se trata de reivindicar un movimiento realmente mexicano. Un movimiento
nahualista. ¿Eh? Y aparte, Asunción me lo ha demostrado. Así que en esto te has estado gastando el presupuesto. Qué poca. ¡Qué perro viejo que vendo! Habrían que verse las caras que tienen. Están de almanaque. Carajo, Asunción, casi nos mata de un susto. ¿Este es el dichoso Asunción? No puede ser. A tus órdenes, nena. Espérate, espérate. ¿A dónde vas? Quédate un tantito para seguirme deleitando la pupila. Habrías de ver que este tipo de traseros no se ven seguido por estos lares. Muévase a un lado, viejo asqueroso. Traigo un aerosol en la bolsa y no voy a dudar en rociárselo en los ojos. Pinche chullito. Con razón le tienes miedo. Has de ser una leona en la cama. No hace un lado, viejo asqueroso. A ver. Ya hay que estar tranquilos, ¿no? Por favor, no venimos a criar. Venimos a trabajar. Aparte nos queda poco tiempo, ¿eh? ¿Crees que se puede trabajar con alguien así? Jesús, por favor, despierta. Date cuenta que has estado perdiendo el tiempo con un viejo loco. Mendiga, no traes ningún aerosol. Eres bien listilla, ¿verdad? A ver, Fátima, mira, necesitamos que te relajes para que te explique cómo está el asunto, ¿sí? Relájate, por favor, y ya, pero escúchanos. Escúchanos, por favor. Sí, por favor, nena. Te lo rogamos. Mira, Chuyín, quedó impresionada la nena. Están locos de remate. ¿Cómo pueden ser tan monumentalmente idiotas? ¿Quién en su sano juicio puede pensar que podemos grabar nahuales de verdad? Claro que se puede. Quiero verlo. Está bueno. Vamos a preparar el espectáculo de luz y sonido para la nena. No me diga nena, viejo asqueroso. Nena. Googleando. Asunción me explicó que con estas máquinas él va a poder encontrar una gran fuerza y así poder hacer un hueco para la transformación. ¿Por qué tiene que ser a las 4 de la mañana? Porque a las 4 de la mañana es la hora en que los nahuales hacen sus ritos. Mira. Suponiendo que en realidad se pueda convertir en animal,
No le falta mucho. ¿No se supone que los chamanes pueden convertirse sin el permiso de nadie? Esas son mentiras de las televisoras para engañar a los crédulos. Los nahuales de verdad no podemos convertirnos así nada más. Antes era más fácil. Pero llegaron los españoles y todo se fregó. Luego los indígenas se fueron corriendo a esconderse tras las falditas del cristianismo. Y ni los mismos chamanes se ponían de acuerdo. Luego vinieron las traiciones y los cambios de bando y todo se acabó. ¿Y qué hay de eso de que supuestamente se pueden convertir en granizo o lluvia? Falso. Puros cuentos. Los chamanes no podemos convertirnos sin ayuda de los colegas. Pero como aquí veo nada más un par de orates, por eso vamos a usar estas maquinitas para suplir tan lamentables ausencias. Lo que quiere decir que cada una de estas máquinas está supliendo a uno o a dos chamanes. Hay que ver de qué humor están los dos grandes señores. Las traiciones en la conquista nunca se perdonaron. De hecho, se dice que en una reunión que tuvieron, prometieron regresar para acabar con los hombres del maíz al final de la era del Nahuin Olin. El Nahuin Olin es el quinto sol. Pero eso fue a finales de 2012. ¡Mira! La nena sí estudió. ¿Y si falla? Ya estuvo bueno de tanto bla, bla, bla. Vamos a darle a la nena lo que quiere. Era necesario todo esto. Pues la computadora sí. El trajecito, la mera verdad, nomás era para ver hasta dónde era capaz Chuyín aquí de llegar con este asunto. Ya, 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 no te esponjes, chilaquil. El trajecito también era necesario. Por lo menos con los elementos básicos del Códice Borgia. ¿Qué? ¿A poco no se ve chido? A ver cómo nos va. ¿Cómo que a ver cómo nos va? Debe de haber resultados. Lo sabrá, nena. Claro que lo sabrá. En 24 horas exactamente lo sabrá. ¿Cómo? A ver, no. Usted dijo que habría resultados ahorita. No se les olvide activar el último código a las 4 en punto. Ahí el cachivache de Chuyín está listo para que le den entre a la máquina. Eso es vital. Yeah.
X23, el rojo de Montesorales, Oscar Flores, 015, reporta. ¿Es aquí en la Santiago, Independencia, qué ubicación tiene? No sabe, a ver, tiene un recorrido para Santiago, no sabe. Déjame pasar. No, señorita. Yo soy la investigadora principal de todo esto. Tengo órdenes superiores de que nadie pasa. Mire, yo soy la razón principal por la que usted está aquí. Así que déjeme pasar. Por eso el país está como está. ¡Yo descubrí todo esto! ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? ¡Nada! No deja pasar a nadie, malditos. Yo descubrí todo esto y ahora resulta que ni siquiera tengo acceso. Mira, desde que desapareció Asunción y apareció esa cosa en su lugar, todo se fue al infierno, ¿eh? Mira, no lo quitaron impunemente. Seguramente nos van a hacer creer que todo fue cosa del gobierno, ¿no? Como si no los conociéramos. Faltaba más. ¡Claro que no! Hay que documentar todo. Lo llevamos a los medios y lo recuperamos. Faltan menos de 6 horas para que lleguen las 4 de la mañana. Hay que actuar ya. Vámonos. Prende, vámonos. A la gasolinera. ¿A dónde? ¡Ay, ya, préndele! ¡Vámonos a la gasolinera! Lo van a matar.
van a matar. Tenemos que hacer algo, lo van a... ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Grábalo! ¡Carajo, grábalo, lo mataron! ¡Grábalo, grábalo, grábalo, grábalo! Grábalo. ¡Lo mataron! Grábalo. ¡Lo mataron! ¡Es un tlacaxipe guanesle! ¡Una ceremonia de desmembramiento! ¡Y la estoy viendo! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Grábalo! ¡Lo mataron! ¡Se lo están comiendo! ¡Grábalo, Jesús! ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo están comiendo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Carajo, se lo están comiendo! ¡Policía, está detenido! ¡Señor! ¡Señor, se lo acaban de comer, señor! ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron, señor! ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron, señor! ¡Se lo acaban de comer! ¡Se lo comieron, señor! ¡Se lo comieron! ¡No, ahí está la evidencia! ¡Por favor! ¿Pino Suárez? ¿Pino Suárez el numeral? 3017 sobre Pino Suárez. Entra, entra. Córtele al vehículo de Ayerso Vega, no me repite el numeral de la rodadera, por favor. Que iba a estar esperando el 31 de mero 13. Entra, entra. Bienvenidos, hermanos míos.